las noticias en el que tenemos imágenes de la Universidad de North Carolina y el perro hombre de juego de voleibol. Camino afuera, Scott. Que es solo su cara. Anoche tenemos una cuenta interesante. Una gran gata existe justo afuera de la ciudad. ¿De veras? Sí, nuestra propia Caleb Lay está en la escena. Hola, Bracken y Emily. Hola, ¿cómo es? Hola, aquí estoy en la granja gata de Kramer. Ya he visto por lo menos 100 gatos. Negros, anaranjados, blancos, amarillos y más. Ahora vamos a ir dentro de la casa. ¡Mira! ¡Uno gordo! Hola, Kayla. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Me siento maravilloso. Gracias. Ahora, ¿puedes decirnos por qué tienes tantos gatos? Pues, yo tiene uno, mi bebé Patros. Y pues, y se enamora y quiera más. Ya veo, así. ¿Cuántos gatos tienes ahora? Ay, demasiados. Probablemente al menos 300. Bueno, gracias por tenernos. Que tenga un buen día. ¿Y tú? Últimas noticias. ¿Qué va? ¿Ve que hay un robo pasando ahora? Creo que Caleb está en escena. Estoy aquí ahora detrás del edificio del banco. El ladrón corrió con una pistola. Ahora la policía está moviendo en. Vamos, a ver si puedo colarse. Vámonos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! Ahora me he convertido en un rehén. ¡Por favor, enviar ayuda! ¡Enviar ayuda! ¡Cállate! Bien, bien. Entonces vamos a ver cómo estaba. Más dolente. Sí, por supuesto. ¡Cállate! ¡Yo tengo una stink bomb! La policía respondió a una llamada al 911 a las 12:47 de la mañana, donde una mujer joven recibió un disparo en el lado izquierdo de su pecho. Eso es el lugar interesante para se disparando. Tenemos la mujer en el teléfono. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Carol. ¿Me puedes decir dónde te dispararon? Recibí un disparo en el lado izquierdo de mi pecho. ¿Qué no se supone que vivir, Carol? Bueno, aquí estoy. ¿Últimas palabras? Incluso no me tropiezo por una ningunga. Pequeño Erlda. Tenemos un cuento peligroso a todos ustedes. ¿No puedes acercarte? Pues, una alta velocidad de persecución está ocurriendo en este momento. No lo puedo creer. Yo sé, Caleb está en escena ahora. Como puedes ver, una alta velocidad de persecución está ocurriendo. Hay 10 policías seguidos el coche. Cuando el coche llega, voy a tratar de conseguir una entrevista. ¡Un momento! ¡Hola!
¿Qué está pasando aquí? Estoy tratando de construir vine famosa. ¿Crees que puedes tomar una foto de mí rápidamente? Ok, cuidado con esa vieja. No puedes regresar a la cárcel. Estoy fuera. Ay, volver a ustedes. Estoy fuera. Ay. En otras noticias, un paquete de chihuahuas silvestres se dirigían hacia México el jueves cuando se detuvieron para aterrorizar a un pueblo en Arizona. Eso es correcto, Emily, que ahora van a Harold, quien está en la escena. Estoy en la escena que aquí en Arizona, donde chihuahuas han comenzado a aterrorizar a la gente de la ciudad y asustar a los niños. Watch. Este es el tiempo que necesitamos Bernie Sanders. Bueno, parece que es posible que tengamos que buscar otro reporte. Él estará bien. Ha dicho que a fuego. Casa aquí en Payson. Caleb está en el cine. Vamos a echar una vestido. Más de cerca. Estoy a fuego, Brecken y Emily. Parece que el fuego se ha empeorado. Miramos más de cerca. Era un fuego casa. Era un fuego patio. Y ahora para su tiempo de semana. Parece que va a llevar duro hoy. En el medio oeste es que será mucho viento. En Florida, que Nevada, en California habrá un huracán. Se nos ha dicho que hay una bomba. Vamos a ver si Caleb puede conseguir una mirada más cercana. Hola, Brecken y Emily. Estoy aquí en la escena de la bomba de asbesto. Voy a tratar de conseguir un vistazo más de cerca y posiblemente hablar con algunas de las víctimas. ¡Oye! ¡Mira! ¡Señorita! ¡Ayudarme! ¡He caído y no puedo levantarme! ¡Ay! Señorita, ven conmigo. ¿Dónde está la terrorista? ¡Yo soy terrorista! ¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo soy terrorista! ¡Yo soy terrorista! Sequence activated. 3, 2, 1.